Estar en contacto con la naturaleza y los animales siempre es bueno, pero muchas veces las personas no se pueden dar el lujo de viajar hasta ella, por lo que el recurrir a los zoológicos es la única opción. Tristemente, estos sitios cada vez pierden su esencia, ya que los animales no están en su máximo esplendor, como lo estarían si fueran libres. Pero dejando de lado las controversias de los zoológicos y lo feo que lo pasan los animales en algunos de estos sitios, en este video te mostraré los zoológicos más increíbles y locos del mundo. Procuraré recopilar los que mejor tratan a los animales y verás que son una excelente propuesta, a diferencia de los tradicionales llenos de jaulas. 10 inusuales zoológicos que debes conocer. Zoológico de San Diego. El zoológico Safari Park, ubicado en la ciudad de San Diego, es uno de los lugares más adecuados en todo Estados Unidos para disfrutar a pleno de la vida salvaje. Si tu fin es tener un contacto más cercano con cada uno de los animales, este zoológico, al contrario de los zoológicos convencionales, a ese contacto te lo permite sin ningún problema. La mayoría de los animales, pacíficos y adiestrados con anterioridad, caminan tranquilos por alrededor de todos los coches que traen dentro los visitantes. Y para que sea aún más emocionante, también puedes darles de comer si te apetece. El Safari Park fue inaugurado en 1972 y desde entonces aloja a 300 especies diferentes de animales, incluyendo algunas en peligro de extinción. Si todavía te transmite un poco de desconfianza el lugar, te cuento que más de 2 millones de turistas lo visitan anualmente, y en todo momento estarás acompañado de guías profesionales que están a cargo de tu seguridad. Se podría decir que hasta es más ameno y seguro para ambas partes, tanto para los humanos que lo visitan como para los animales que pueden transitar libres como en la vida salvaje. Zoológico de Toronto, Canadá. El zoológico de Toronto, Canadá, cuenta con 5.000 animales de 460 especies de todo el mundo. Lo realmente atractivo de este zoológico es que posee algunas atracciones locamente únicas que otros sitios no te lo permitirían. Para que te des una idea, puedes dar paseos en camello y también acariciar mantarrayas mientras nadan juntos en un tanque. Además, está formado por recintos destinados a numerosas crías en peligro de extinción, como los monos araña, las cebras de Grevy, los elefantes africanos y el hipopótamo pigmeo. Este sitio es un lugar sin fines de lucro que tiene la intención de concientizar a las personas respecto al resto de zoológicos donde maltratan y desprecian a los animales. Durante el recorrido también recibirás charlas de expertos y vivirás en carne propia los maltratos mediante videos y charlas. Zoológico de Luján. Para todos aquellos que no conozcan este lugar, Luján está ubicado dentro de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Con poco más de 60.000 habitantes, el foco principal que destaca esta zona es el zoológico local, el cual durante el paso de los años siempre ha recibido las mejores críticas. El zoológico de Luján es uno de los pocos lugares en todo el mundo que permite el contacto físico directo con los animales. Y no estoy hablando de monitos o aves, sino de verdaderos felinos como leones o tigres, y hasta osos gigantescos. No tienes de qué preocuparte, debes estar tranquilo y disfrutar de los animales sacándote fotografías y dándoles de comer, ya que según sus cuidadores son los más mansos que verás en tu vida. Todos ellos crecieron en cautiverio y rodeado de personas, así que mientras tengan el estómago siempre lleno, no tendrán ninguna necesidad de atacar a los humanos. Solamente tienes que juntar coraje e introducirte junto a ellos. El resto será una bonita anécdota. Crocosaurus Cave. Este más bien es un acuario ubicado en Darwin, Australia, que sirve de hogar para más de 200 cocodrilos de agua salada, donde podremos encontrar algunos de los más grandes del planeta, los cuales llegan a pesar más de 800 kilos. Hasta ahí todo correcto, ¿cierto? Bien, hay un estanque en donde serás encerrado dentro de un tubo transparente de acrílico, para ser sumergido rodeado de enormes cocodrilos que podrás ver cara a cara mientras son alimentados. Esta definición corresponde a la llamada jaula de la muerte, una nueva atracción dentro de un parque australiano, que por supuesto no está dirigida a los débiles de corazón, es solo para verdaderos aventureros. Las sesiones son de 15 minutos y para entrar tienes que firmar antes una carta responsiva, donde aceptas los riesgos que conlleva sumergirse en un estanque de cocodrilos, además de liberar de cualquier responsabilidad al acuario en caso de accidente.
Estas palabras transmiten cierta desconfianza, lo sé, pero increíblemente del tiempo que lleva nunca ha ocurrido ningún tipo de accidente. El acrílico es muy grueso y no hay manera de que los cocodrilos tengan acceso a tu deliciosa y jugosa carne. SeaWorld. Considerado uno de los mejores parques temáticos, SeaWorld, ubicado en California, cuenta con varias presentaciones acuáticas espectaculares, en donde encontrarás animales marinos como delfines, pingüinos y ballenas. Todas las funciones vienen con música incluida, y también dentro del parque hay varias atracciones para los niños una vez terminada la función. En fin, si alguna vez tienes la posibilidad de visitarlo, te recomiendo que no te sientes en las primeras filas. Las ballenas tienen la extraña costumbre de bañarte gratuitamente. Parque Safari. Este zoológico ubicado en Chile te proporcionará una aventura increíble nunca antes vista. A diferencia de los zoológicos tradicionales, los leones no están presos en jaulas. Al contrario, andan libres como si estuvieran en su hábitat natural. En este lugar, los que estaremos presos enjaulados seremos nosotros los humanos. Y creo yo que es lo más justo. Si quieres disfrutar de los animales, los que tenemos que adentrarnos somos nosotros, y no ellos adaptarse a nuestro entorno. En fin, una vez listos, arriba de los coches blindados con rejas, te adentrarás a las hectáreas llenas de leones salvajes, en donde ellos se apropiarán de los vehículos subiéndose arriba como si nada. Los visitantes más osados, si quieren, pueden llevar un poco de carne cortada con anterioridad y a través de la reja darles de comer a los leones. Pero mucho cuidado con sacar los dedos, no vaya a ser cosa que pierdas uno. A pesar de los riesgos obvios, ningún accidente se ha dado a conocer, lo que es una increíble noticia. La atracción sigue despertando el interés de muchos aventureros de todo el mundo. ¿Y tú que estás viendo este video, te atreverías? Osos Polares Canadá. Esta particularmente es una atracción muy concurrida en Canadá, donde los visitantes tienen que sumergirse en una piscina climatizada, en donde del otro lado del cristal están nadando junto a ti los osos polares más grandes del país. El cristal tiene solo un centímetro de grosor, pero está blindado. Funciona desde el 2004 y pretende dar a conocer a las personas el estilo de vida de los osos polares. Zoológico de Singapur. Este zoológico localizado en Singapur ha descartado las clásicas paredes que verías en cualquier zoológico y en su lugar todas las paredes han sido vidriadas, proporcionando así una emoción a otro nivel. De acuerdo a los responsables del lugar, la idea es hacer que los animales que son incapaces de volver a la vida salvaje se puedan ir acostumbrando a los humanos a través del cristal. El lugar fue inaugurado en 1973 y desde entonces es considerado uno de los mejores zoológicos del mundo, por la forma en la que cuidan y protegen a las más de 315 especies que habitan felizmente. Henry Dorr. Este es uno de los zoológicos que más peculiaridades tiene. En primer lugar, posee la Jungle Light, una de las mayores selvas tropicales cubiertas del mundo. Se abrió en el año 1992 y tiene 6.100 metros cuadrados de espacio y 24 metros de altura. Los visitantes pueden caminar a lo largo de un camino de tierra y todo a su alrededor está cubierto de animales. Hay unas 90 especies distintas, como hipopótamos, nutrias, monos azules, tapirs o cocodrilos. Y la que se podría decir que es la atracción más increíble del zoológico es la gorila Hubbard. Allí tienes unas especies de ventanas de acrílico donde una vez introducido dentro podrás sentirte dentro de la jaula de los gorilas. Ellos estarán a centímetros tuyos y presenciarás cómo es la vida de los simios casi en 3D. Si el video y los animales te gustaron, deja tu pedazo de me gusta acá abajo y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!